Nuestro invitado del día de hoy, el doctor Jaime Jonás de Jesús. Jaime Jonás de Jesús es neumólogo y quien va a conversar con nosotros acerca de las virosis estacionales y su tratamiento, es decir, todo está, sobre todo lo que la gente dice, esa gripe es mala que anda. ¿Qué nombre le han puesto a la gripe ahora? No sé, porque sí le ponen nombre cada vez. En mi niñez había una que le decían la tendencia, que eso acabó. Exacto, sí. Mm. sí. 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 Tenía que ver con algún alguna cuestión del momento. Exacto. Buenos días, doctor. ¿Cómo estás? Buen día, buen día. Muchas gracias a todos por la invitación. Eh, efectivamente, eh, Ahora mismo el nombre que se ha quedado como por los últimos dos años ha sido uh -huh. la gripe mala que anda. Exacto. <laughs> eh, <laughs> sí. O sea, como que ya circula, tiene sí. su propio vehículo. Sí, sí. Eh, se mueve. Más bien son los virus que hemos tenido y agregando al COVID desde el 2020, ¿verdad? Eh, son los virus que tenemos de adenovirus, rinovirus, parainfluenza, eh, el virus infeccioso respiratorio, eh, la influenza y el COVID. Entonces, eh, ¿qué pasa que estos virus tienen la mayoría mu, una sintomatología muy parecida. Es decir, eh, los síntomas, al ser tan parecidos, el paciente no puede identificar cuál gripe es, entonces esa gripe. ¿Qué pasa? Que ahí es donde está el problema. La gripe, mal. Porque si, por ejemplo, vamos a suponer, el paciente tiene un rinovirus, el rinovirus es eh, un virus que la sintomatología eh, no progresa mucho. Porque se da en la vía aérea superior. Es decir, el paciente estornuda, tiene dolor de garganta, eh, tose y ya. Pero si usted tiene esos mismos síntomas, ya con fiebre, malestar general, dolor de cabeza, eso ya podría ser una influenza, una parainfluenza, un COVID. Entonces, el, el problema de los virus es que su función es deprimir el sistema inmunológico, el sistema de defensa del cuerpo. Entonces, si usted es una persona con comorbilidades, es decir, una persona que tenga eh, diabetes, sea una persona hipertensa, una persona con falla renal, una persona trasplantada, una persona con eh, o alguna neoplasia, ¿verdad? Un cáncer. Entonces, de este, en este caso, pues esa gripe mala se va a volver en verdad una gripe muy mala. Eh, porque tu cuerpo no va a tener las defensas para poder atacar. El virus y este lo que va a llevar es a que otras eh, infecciones lleguen. Es decir, los virus son oportunistas. Es decir, lo que hace el virus es que prepara el terreno para que las bacterias lleguen y entonces creen neumonías y procesos mucho más eh, fuertes, los cuales lleven al paciente a tener cuadros que lleven incluso a UCI o, en algunos de los casos, a, a defunciones, ¿verdad? Entonces. El, el hecho que nosotros siempre, eh, como neumólogos en la, en la sociedad de neumología, hacemos hincapié en que el paciente cuando tenga algún síntoma respiratorio, eh, este síntoma respiratorio eh, tenga eh, más de tres días. O sea, usted tiene un síntoma, una, una gripe que le comenzó hoy, miércoles, y usted ve que ya tomando, porque obviamente sí se pueden eh, llevar tratamiento es eh, sintomático, es decir, no es que usted le da una gripe hoy y mañana tenga que ir al médico de inmediato. No es lo que nosotros llamamos, o sea, no es como el hecho de que usted vaya de una vez. Pero si sí usted hoy comenzó con síntomas respiratorios y usted ve que ya es viernes, es decir, ya usted tiene miércoles, jueves, y ya hoy es miércoles, eh, viernes, perdón. y usted ve que no hay mejoría, es decir, que los síntomas empeoran, aparecen otros síntomas, entonces hay que ver. Porque generalmente estas virosis Deben, con el paso de los días, con el simple hecho de reposar e hidratarse, deben mejorar. Doctor Jaime, nosotros tenemos de manera constante los diferentes virus, como se llaman, ¿verdad? Claro. ¿Cómo eh, hacer que no nos dé tanta gripe? Veo una persona que no se le quita una gripe, en buen dominicano. Hay sí. gente por aquí ¿Cómo se hay trabaja eso? Yo no había visto. Sí, su estado natural es gripe. Sí, entonces, sí, lo que pasa es que ahí confluyen varias cosas, de las que casi decía también, y es el hecho de que hay que ver primero cuál es la condición pulmonar de ese paciente per se. Okay. Es decir, por ejemplo, eh, hay personas que no se sanan, pero esa persona quizás fuma. Entonces, ya él cada día ataca el pulmón para que, quizás ni siquiera una gripe que tiene, ya es tal vez una bronquitis, lo que tiene, es el bronquio que son los conductos por donde tomamos y sacamos aire, ya están inflamados y el paciente tose todos los días. Pero eso no es una gripe, es que su pulmón está afectado. Eh, también en el caso, por ejemplo, de, de la persona que tienen niveles de vitaminas o eh, bajos, pacientes que tienen, como decía, otras comorbilidades, son pacientes que tienen el, el sistema de defensa muy eh, deprimido. Entonces, cualquier proceso respiratorio que haya eh, circulando pues cuando lo adquieren, entonces lo presentan muy rápido. Entonces lo primero es que todos deb deberíamos de tener por lo menos al año una evaluación, así como el, los pacientes van al cardiólogo, eh, sí. para una evaluación sin sentirse nada, deberían de ir al, al neumólogo, eh, porque eh, de esa manera usted sabe cuál es la condición base que usted tiene, para de ahí partir a lo que pueda venir, porque no es igual, por ejemplo, como yo le digo a mis pacientes, yo lo evalúo hoy, vemos que el pulmón está bien, su función pulmonar está normal y le da una gripe en dos semanas. Es muy difícil que ese paciente tenga grandes complicaciones. Pero si usted viene a mi consulta y yo le detecto una enfermedad crónica pulmonar y en dos semanas le da una gripe, como yo le digo siempre al paciente, es sobre ese pulmón ya afectado que va a haber una gripe. Es no la misma gripe que le da a su prima, pero su prima tiene los pulmones bien. Usted lo tiene muy mal. Entonces a usted es la persona que tiene el riesgo de poderlo, eh, poder evolucionar hacia una fatalidad. Una pregunta, doctor. Uh -huh. eh, ya conocimos esta generación y que gracias a Dios eh, no ha permitido ver la luz de este día, pero conocimos el COVID, que en su momento desató uno de los momentos más aterrador para la humanidad y sobre todo nosotros en San Francisco de Macorís, que fuimos el centro eh, de impulso cuando llegó la amiga de nosotros de Villarriba. De, de, Villa, Villa, Riva. de, de Riva. Italia. Sí, de Italia. De y que la pudimos <laughs> entrevistar nosotros. <laughs> Fue entrevistada por nosotros la amiga. Y nos pegó sí. el COVID a todos. Sí, sí. Pero la vacuna se presume con los paros <laughs> respiratorios que, se han que han provocado muerte, que haya... Alguna relación es eh, decir, eh, como médico, que no puede decir si ciertamente tiene que ver parte de la vacuna que genera eh, la hinchazón de los broncos. Sí, eh, bueno, en ese caso, que por ejemplo. No supe cómo, sí, para que la idea quede bien clara. Eh, hay un, si sí hay un, un, un laboratorio eh, que es, eh, o sea, creó una vacuna el cual ellos, ya por estudio que han hecho, sí eh, destacan que el, ajá, que el paciente, paciente que hayan tenido, no todos, obviamente, sino algunos pacientes que han, se han puesto la vacuna, tienen riesgo de trombosis, más bien, no, o sea, eh, no e inflamación de los bronquios, sino de trombos a nivel ah, okay. de la vía circulatoria. Eh, ese laboratorio eh, pues, tomó esa responsabilidad de que sí, hay, hay casos que ellos han comprobado, que ha sido así, pero... Eh, la vacuna en sí, eh, yo soy un abanderado de, la, de las vacunas porque son las que nos han llevado, no solamente en el caso de las enfermedades respiratorias, sino en muchísimas otras enfermedades eh, sistémicas, a, a poder llevar eh, eh, el cese de muchas otras pandemias y otras situaciones de salud. Eh, entonces, en ese caso, como todo en la vida, lamentablemente hay cosas que son buenas, otras que no. Y salen de la misma lugar. Es como, por ejemplo, en un hogar hay hijos buenos, otros que no. Entonces, en ese caso, hay pacientes que sí, luego de la vacuna, ellos han visto que han desarrollado los trombos, pero hay otros que no. Entonces, eh, se están haciendo regulaciones y todo eso con respecto a. Pero, perdón, una aclaración, doctor. Aunque yo sé que la especialidad suya no es la cardiología, pero Ajá. se habla de como también de ataques cardíacos. Sí, o sí sea. Eh, bueno, ahí entonces El ya tendría que ver parte. En uh -huh. muchos casos, por ejemplo, desde el COVID, ya no tanto en la vacuna. Eh, okay. En el mismo tiempo de la, del COVID, se fue estudiando eh, la afección cardiovascular del paciente con el COVID. Entonces, eh, nosotros, por ejemplo, allá en Cardio, eh, como un centro de cardiología, tratamos los pacientes muy en conjunto. Y... allá en Cardio, es lejos, queda aquí en Cardio. 27 esquinas, Salcedo. 27 esquina Salcedo. Ah, ya, ya, ya. Sí, en la 27 de Ahí Ferreira, me crié yo. Y Franklin enfrente. Exactamente. Sí. Entonces nosotros ahí en Cardio eh, tenemos pacientes, los cuales tratábamos antes del COVID, por una razón leve, tal vez, o pacientes quizá que eran pacientes... Eh, porque su mamá se atendía ya, pues ellos también se hacían su chequeo, uh -huh. y luego del COVID, simplemente por haber tenido el COVID, sin haber llegado a la vacuna, su función cardíaca cambió. Es decir, que, por ejemplo, como vuelvo y repito, puede ser que en la vacuna haya alguna relación, pero donde uh -huh. se ha visto más la relación eh, cardiovascular eh, es con el COVID en sí. Okay. Porque el, decir, COVID, la, la, el virus genera, sí, transforma la, sí. parte de, de, del corazón. Exacto, porque parte de la, de, la, de la fisiopatología de un virus es el proceso inflamatorio. Entonces, ¿qué, hay, qué hacía o qué hace eh, este? Que lleva eh, inflamación hacia toda la vasculatura, hacia todos los vasos. Dentro de ello, lo más importante es que son los que van al corazón. Ya, exacto. Hablamos con el doctor Jaime Tomás de Jesús, neumólogo. Sobre virosis estacionales y, y su tratamiento. Virosis estacionales. Eh, ¿Cuáles son lo, los mecanismos que disparan eh, en, nuestra, en nuestro país, en nuestra isla? Esa virosis por temporadas, sí. virosis estacionales. Sí, eh, eh, ellos tienen, los virus, eh, épocas del año en las cuales son más frecuentes. Incluso por eso las jornadas de vacunación, por ejemplo, que ustedes más escuchan, que es la de la influenza, generalmente siempre se dan como en el otoño, porque en la época de otoño-invierno es donde la influenza tiene mucho más prevalencia para poderse dar. Igual que, por ejemplo, ahora ya luego del COVID no hemos dado cuenta que el COVID, por ejemplo, a pesar de que en todo el año podemos tener una infección por COVID, el COVID tiene más tendencia a estas épocas, como el rinovirus, el paravirus, uh -huh. eh, durante esta época de primavera eh, y, eh, y verano, esto se debe a los cambios, eh, a pesar de que nosotros no tenemos eh, estaciones del año muy marcadas como en otros países, uh -huh. de todas maneras sí, de, e indirectamente las tenemos. Claro. Entonces, a nosotros no influye mucho. como dos nada más, ¿Eh? sí. Verano e infierno. Exacto. <risa> <risa> vemos como dos solamente, pero obviamente eh, claro. de manera eh, climática, bueno, pues se expresan. Entonces, eh, por ejemplo, para que se den en esta época precisamente tiene que haber mucho con esos cambios entre las estaciones de mucho calor, eh, mucha lluvia y eh, el, el polvo del Sahara. Ah, Usted sabe sí. que el polvo del Sahara, eh, desde que llega la primavera y sobre todo ahora en el, en el verano, llega mucho polvo del Sahara y el polvo del Sahara lo que hace es que de allá, desde África, saldrá muy espeso, pero luego que él corre todo el océano, al llegar por acá ya las partículas son mucho más finas. O sea, al ser más fina, no solamente traen el polvo, traen <laughs> minerales, arrastran virus, arrastran bacterias. Entonces, todo eso, al ser, mientras más pequeñas son las partículas, pues más eh, propensos somos nosotros de poderlas adquirir. O sea, partículas que sean menores de 5 micras, son partículas que llegan, precisamente por eso, los medicamentos que utilizamos para el pulmón, mientras menores son las micras del medicamento, mejor eh, tiene la adherencia el pulmón hacia ella, porque al ser más pequeña, pues pueden recorrer el pulmón con mucha más facilidad. Y así le pasa a los virus. Es decir, cuando, mientras el, el polvo del Sahara venga más fino, o sea, que ya se haya, eh, vamos a decir, como disuelto eh, el, el espesor de él eh, en el recorrido, pues mucho más propensos somos nosotros de poder también tener esto. Y eh, junto a él, muchas veces ahí se confunde, eh, procesos, por ejemplo, de alergia o rinitis. Con gripes. Entonces, si usted tiene un proceso en el cual tose, vamos a suponer, estornuda, eh, tiene comezón de garganta, eh, tiene secreciones en la nariz, congestión en la nariz, pero nunca presenta dolor de cabeza, dolor muscular, fiebre, ¿verdad? Entonces, o, y la tos, no, general, no siempre, pero puede ser que la tos sea seca. En ese caso, quizá no sea una gripe y es un proceso de vía respiratoria alta que está presentando, entiende, entonces un proceso alérgico, por eso. Doctor. Ejemplo. Yo, Exacto, yo un tengo... proceso alérgico, por eso es lo importante siempre de poder acudir a la consulta. Yo tengo. Porque una... hay pacientes que, por ejemplo, hemos tenido muchos pacientes jóvenes, porque generalmente uno como joven entiende que no le puede pasar nada. Yo he tenido en la última semana tres pacientes y una compañera mía eh, que es la que recuerdo ahora mismo eh, en la Vega eh, tuvo dos pacientes en los cuales ellos se comenzaron a medicar por su gripe, uh -huh. tenían una gripe. Cuando llegaron ya a la consulta de nosotros, eh, en, en el caso de mis pacientes al menos, ya un, dos tenían neumonía. Uno ya tenía una neumonía con derrame pleural, es decir, líquido ya en el pulmón. Pero en el caso de, de mi amiga en, en, en La Vega, ya el pulmón, después de, del líquido, tener un tiempo en el pulmón, si no se le pone tratamiento, el líquido se vuelve pus. Eso se llama empiema. Ya en el caso de ese paciente, el líquido que tenía era pus. Entonces, el riesgo que uno corre cuando ya llegas a esa etapa es que se, no se drena a tiempo, eh, puede perder parte o todo el pulmón. Ay, 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 Eso es muy, gripe... Eh, eh, bueno, dos, dos preguntitas, doctor. El tema de la... Ah, déjame, perdón, tú ibas sí, a referir, sí, yo, iba a referir. yo tengo poco tiempo escuchando el tema del polvo de Sahara. Ajá. ¿Siempre existió o es simplemente...? Que ahora, que ahora. No, no. No es como moderna, la gripe que anda. No es como la gripe que anda. De... Sí, el polvo del Sahara. Sí, porque lo que pasa es que el polvo del Sahara tiene una función muy buena, en verdad. El polvo del Sahara se encarga de fertilizar las tierras de América, en verdad. O sea, el, el Amazonas existe por el polvo del Sahara. Si por ejemplo. O sea, que siempre existió, lo pasa. Sí, es que si nunca si por ejemplo, le nosotros. Caso. Si por ejemplo, nosotros. Nunca nos preocupó Sahara con su actividad. Si nosotros, por ejemplo, eh, decidiéramos ahora mismo. Eh, por ejemplo, África eh, es un desierto. Sí. Tú dirías, bueno, pues vamos a, a poner eh, paneles solares en todo África. Uh -huh. A cerrar el desierto. Cerramos el... todo África. Imagínense eso es algo exagerado. Sí, pero sí, sí pero... Se tapa toda la tierra de África con paneles solares. Obviamente se genera mucha energía, pero no llega el polvo del Sahara. Y entonces el Amazonas se seca y se convierte en un desierto. Bueno. Okay, y cambia, el, 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 los polos cambiarían y todo. O sea, para sí. que te vea la importancia que doctor tiene. Yo le voy a hacer una pregunta después que ella termine, porque ya es como la Doctor, eh, el tema de la medicación, que la acostumbra automedicación, ¿tú automedicación tú en la casa, que tenemos gripe, que tenemos la alergia, ¿cómo manejarlo? ¿Hasta qué punto o sí. no hacerlo? Y eso que usted refirió de esos ejemplos de la persona que, tenía, que llegó a un punto de pus. Eso es acumulación de gripe, o sea, ¿qué viene siendo eso para saber claro, estar está claro. pendiente? Bueno, no quiero que me dé medicamentos. Sí, en ese caso, ¿no? por ejemplo, como te digo, la automedicación eh, hasta un punto no está mal. Okay. Porque obviamente, como te digo, siendo lógico, si a usted le da un proceso respiratorio hoy, quizás ese día no pueda ir al médico, o no, o no ¿entiende? Uh -huh. En ese día que usted hace, primero reposar. El cuerpo necesita reposo. Hidratarse, mucha hidratación. No solo todos los días provoca el pulmón. Eh, tiene secreciones para poder movilizar. Si usted eh, se hidrata, pues las secreciones se movilizarán con mucha más facilidad. Okay. Eh, y obviamente si tiene dolor de cabeza puede tomar un, un paracetamol, un acetaminofén, eh, un antigripal, uno o dos días. Okay. Si ya van tres días y usted tomando la misma patillita ve que no hay mejoría, usted tiene que ir a consulta. Aunque sea una policlínica. Debe de ir. ¿Por qué? Porque como te digo, depende del paciente. Si es un muchacho de 15 años, y ese muchacho, a pesar de tener 15 años, fuma desde los 10 años, vapea. Tiene 5 años fumando. <laughs> o sea, tiene 5 años agrediendo al pulmón. Entonces, eh, si es, por ejemplo, una persona mayor y, ¿Y es. Doctor, eh, ¿y los puros hacen daño? ¿Cómo? Los puros. Mira, todo. Yo se río? No sé. Todo producto, todo eh, compuesto que vaya al pulmón. Es decir, por ejemplo, para que tú veas, las señoras, por ejemplo, del, del área de limpieza, ese, eh, el uso de cloro, mistolín, los de detergentes, todo lo que se vaya al pulmón va a afectar el pulmón, porque el pulmón por dentro es una mucosa, como la que uno tiene dentro de la boca, para que la gente más o menos sepa que una mucosa uh -huh. es, es una textura que no es una piel. Entonces, así mismo el pulmón por dentro, todo lo que entra ahí, el polvo de la calle, cuando quemaban goma en la calle. Uh -huh. Todavía. Bueno, yo vivía cerca del hospital. Ah, bueno. Y, ya. Eh, al esquina de mi casa, los vecinos <laughs> después de cada huelga pintaban la casa porque estaba... Pero sus pulmones, así como la, cama, la casa se pintó de negro, sus pulmones también se agredieron. Entonces, todo que lo que nosotros eh, nos pongamos, para poderte responder la pregunta mm -hmm. que me dijiste, eh, puede afectar el pulmón, pero de qué va a depender, como yo siempre digo, de la susceptibilidad que tenga cada paciente. Yo tengo pacientes de 92 años, 90 años, que han fumado toda la vida. Exacto. Y el pulmón está intacto, nítido. Y tengo su hija, que tiene 50, que vivió con ese fumador, que tiene cáncer de pulmón. Entonces, es así. Entonces, sí, respondiendo es relativa, parte, ¿verdad? sí, respondiendo la parte. Sí, respondiendo la parte del pus, como te decía, para que sepan, el pulmón. Primero vamos a, a por etapa. Una gripe. Una gripe con tos, fiebre, dolor de cabeza, dolor en el cuerpo. Si esa gripe progresa puede provocar en el pulmón, en cualquier área, una, un área de secreciones. Eso es una neumonía, que es un área de inflamación del cuerpo del pulmón. Si a esa neumonía tampoco se le pone tratamiento, la pleura, que es una capa que recubre el pulmón, comienza como a sudar líquido, porque está inflamada. Entonces lo que ya hace que suda, ese líquido se va llenando al pulmón. Si tampoco <laughs> se le pone tratamiento, el líquido va pasando de ser, aunque tal vez no, pero para que sea más gráfico, uh -huh, uh -huh. de ser agua a ser una leche condensada. Okay. Si esa leche condensada tú la dejas refrigerar, se va a poner así. Claro. Entonces va a llegar un momento en el que ya los medicamentos no van a poder hacer que se hace una decorticación, se corta el pulmón. Bien, doctor, finalmente, eh, ¿cuáles son las recomendaciones para poder enfrentar estas virosis gestacionales? Sí. Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿dónde se puede localizar al doctor Jaime eh, para, para acudir a su sí. consultorio? Eh, en caso bueno, de eh, un, una con respecto a este... esto, lo primero es eh, <laughs> tratar de <laughs> mantener estable su enfermedad de base. Es decir, de una persona hipertensa, tener esa parte controlada. Si es diabético, tenerla controlada. Es si decir, su enfermedad de base, controlarla. Porque esta es de la que llevará a que esa gripe, que a cualquiera le da, a usted, le pueda agravar. Lo segundo, eh, estar al día con sus vacunaciones. Es decir, la, la, su vacuna de la influenza, del COVID, de, del Homococo, ¿verdad? Tenerla al día. Tratar de siempre mantenerse hidratado y en actividad. No importa la edad que usted tenga, el médico le aconsejará un tipo de ejercicio. Y ese ejercicio va a fortalecer la función pulmonar. Y junto con esto, entonces tratar igual de que cuando esté en estos procesos así, evitar estar en aglomeraciones. Tratar de siempre mantenerse eh, con una buena alimentación, tratar de tomar sus vitaminas, en sus chequeos, incluso rutinarios con sus médicos, pedirle a los médicos que le hagan sus eh, analíticas de vitamina D, ¿verdad? Uh -huh. Sus hemogramas y todo eso, para poder ver cómo están la, la, las defensas. Y entonces, ya a partir de esto, pues enfrentarnos a la vida y ver cómo, cómo va eh, presentándose todo. Eh, ¿Dónde localizamos a Jaime? Exactamente. Yo, la consulta. Privada la damos en Incardio. Incardio es el Instituto Cardiovascular y Obesidad. Aquí eh, en, la 27 en la 27 de febrero, de febrero entre la calle Salcedo. Salcedo y la calle Ríos. ¿Dónde estaba la, la senaduría? La, la... Antes estaba en la senaduría acá. Nosotros sí, estamos eh, desde las, la oficina senatorial de sí. América Sí, nosotros estamos desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en horario corrido, los especialistas que estamos acá. De aquí a tenemos, es la casa de los Yanguela. Exacto. Así Exacto. Es. Original Tenemos ahí servicios de cardiología, de gastroenterología, eh, de nutrición eh, y diabetología, además de servicio de neumología y el laboratorio amadita, también eh, Rodi, que es un centro de quimioterapia y oncología para llevar a los pacientes oncológicos. Muy bien, excelente. Porque okay, ahí doctor. lo pueden localizar. Sí. Bueno, muchas gracias, doctor. Muy interesante, ¿verdad?, y, y educativa la. Claro. La entrevista además nos no da la oportunidad de prever una serie de cosas. Ya usted sabe, sobre todo, la gente que tiene como comorbilidades, ¿no? que tiene alguna enfermedad previa, tiene que mantenerla estable y cuidarse más. ¿Verdad? Muy bien. Entonces.